Rafael Soto Moreno, Rafael de Paula, recibió el pasado viernes el trofeo extraordinario Niño de la Palma que otorga el Centro Andaluz en colaboración con la entidad Unicaja con motivo del 50 aniversario de la alternativa del Matador de Toros en la Plaza de Toros de Ronda. Fue en la tradicional corrida goyesca de 1960, teniendo como padrino a Julio Aparicio y de testigo a un ilustre rondeño como Antonio Ordóñez. El acto de entrega del galardón tenía lugar en el restaurante del Escudero. Más derecho que Arillo a saber más que de todo. Por eso hablo con más fundamento que él en este caso. Cayetano Ordóñez, niño de la Palma, tío de él, por las referencias que tengo, por muy parentesco que él sea, son algo distintas. Ese torero, ante todo, fue un gran señor, un gran hombre. Nacido en Ronda, en este pueblo del que yo me enamoré desde el primer momento. Tenía unas condiciones de torero extraordinarias. Él ha hablado que no me ha gustado, yo digo, yo soy muy directo. De momento, un torero eterno, eterno, nacido con unas condiciones nacida para torero. Y los toreros que nacen toreros como Cayetano, nacen y se mueren toreros. Y en su trayectoria, sea más larga o más corta, eso no es. Hoy se
para saber, reconocer, convencer, estar convencido de que fue un grandísimo torero. Padre de una dinastía torera. Nacida aquí y cimentada aquí en este pueblo. Fueron cuatro hermanos y una hembra nacida de ese matrimonio. Yo a Cayetano, el mayor, no sé nada porque no lo he visto nada. Pero había un torero que creo que le seguía en edad, que era Juan de la Parma. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Hoy? Juan de la Parma. Un grandísimo torero. En la cuadrilla de su hermano, que era menor, que era Antonio, el que le conducía, el que le decía a Antonio cómo podía ver el toro lo más fácil posible para después Antonio coger la muleta. Y nadie habla de Juan de la Parma. Nadie. ¿Y por qué? Porque no saben. No saben. Y fue un grandísimo torero, Juan de la Parma.